¿Dónde va a grabar? ¿Para allá? Todo el mundo va. Ahorita, ¿de que nunca hago libre los domingos? Nunca hago libre los domingos. Descanso si te ir, no sabes. ¿La vamos para hasta la pinche cámara para allá o para acá? Para allá, para allá. El vaso trae, te lo está ya colgado. Mira, mira, mira. ¿Qué? Ay, no. Vamos a poner el sartenazo. Ay, aprende la lumbre. Te dije que ni yo sé prender la lumbre bien, mi papi me enseñó. Tú tienes que aprender a prender la lumbre también y hacer así como yo, perrísima. ¿Eh? Que para pendejas no hay más. Hola, hola, buenos días, ¿cómo les amaneció el fundillo, chicas? Hoy domingo. Mira, mis... Pásame el chingado vaso, tú hasta ahí puedes venir de aquí, no sales en el... Como estás... Ay, no. De veras. Ve, ya lo voló, que está... Ya me cansé, ¿y para qué estás de metiche que quieres así? Sí. Ay, no. Hermanas, a compartir, a distribuir todas, por favor, son poquitas conectadas. Hoy es domingo, no transmito los domingos. Voy a transmitir un ratito nada más para que no estén de tóxicas. No veo los comentarios. A ver, los comentarios. No los veo. A ver, los comentarios no los veo, chicas. Ay, ay, ahora sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No veo los comentarios, ya los estoy viendo apenas. A ver. Hola, mi papá se fue a la misa, hermanas. Él se fue a la misa. Se fue a la misa, él. Y se fue a la misa, hermanas, él. Ay, espéreme. Ay, buenos días. Ay, es que los comentarios, hermanas. Está bien pinche feo el internet. Ay, no veo. Ah, hola, Chayito La Garza. No veo los comentarios, hermanas. No veo los comentarios. Déjeme prender el celular de mi papá. Para ver los comentarios. Ahorita voy a estar en vivo y viendo eso. ¡Ay! A ver. Pues... Hoy dije, voy a hacer un en vivo a las chicas, porque pues nunca hago en vivo, se lo saben. Pero hoy sí dije, voy a hacer un en vivo a las chicas, para que vean que aquí están. Ay, aquí están. Ay, me veo guapísima, me veo con un cuerpazo, me veo caraqueña, hermanas. Aquí están, a ver. Wendy Lozano, ¡oli, hermana, oli! Es que en ese no veo los comentarios, hermanas, y con este sí ya veo los comentarios. Vamos a hacer chilaquiles, hermana, a la biscorneta, con a mi amiguito ayudante que viene a ayudarme hoy. Y le dije, te voy a transmitir, hermana. ¿Verdad, amiga? Píntale, anda, chingale con el cuchillo. Ay, de pinche, me invitas a parar temprano. Ay, no, de veras. A mí se lava el cazolazo, hermana, porque es mi cazuela, me la chingó mi papá y fui. Mira, y fui igual y se me olvidó, ¿vas a creer? Mi cazuela, quiero una cazuela. Mi papá me chingó la cazuela, hermanas. Ay, no. Ese hombre, ve, hermanas. A ver, aquí las veo. Ay, no, de veras. Aquí estoy viendo. Chicas, siguen compartiendo, distribuyendo, yendo. Claro, Charo de Ledesma. Verónica Ávila, hola. Juana Félix, oli. A ver, sigue leyendo los mensajitos y mándale saludos. Bueno, hija de la fregada, entonces... Ay, no, de verdad, lo que me haces hacer. Saluda, dile buenos días. Para que te conozcan, quién eres, Brian. Ahora me da pena. Hija, yo tú, ahora pena. Ay, hermanas, me paró temprano, hermanas, que quería que le hiciera chilaquiles, miren. Y ahí está. Bien, temprano me paró que... Ah, no quiero chilaquiles, miren. Me da pena, hija de la ñonga, de veras. Saluda, hija, saluda. Dile, hola, queridas, Juan, son crudas. ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo están? Hello desde Texas. Ella se llama Brianna, hermanas. Vino desde España a visitarme, ¿verdad, hermana? Me trajo un detallito, un cuaderno, miren, muy bonito que me trajo Brianna. Viene desde... Saluda, Sonsa. Viene desde España. Viene desde España, hermanas. No quiere saludar la hija de la fregada. Desde España viene. Brianna, saluda, por favor. Dile hola. Ahí, ya le hice así. ¿Cómo le hiciste? Ah, chingue, ¿y eso qué es? ¿Así? Ah, no. Tienes valor, de veras, Diana. Ayúdame. Ahora sí, ayúdame. Estás ahí. Yo te voy a ayudar. Ay, ¿para qué tiran otra cosa? Ajá, encima del refri, de la estufa, está un sartén con aceite. No lo vayas a tirar, tráetelo así. ¿Encima de qué? De la estufa.
Ay, hermanas, esta niña de verdad. Fíjense, pues, me vino a visitar, me vino a sacar de la cama y yo estaba empiernada con San Josmeo, bien apañada así, hermanas, y me habla por teléfono. Ay, yo quiero almorzar. Le digo, ándale, pues, vente. Es que, hermanas, llegó de España apenas. Ella es española. Viene llegando, hermanas. Y es mi amiga íntima. Obviamente somos íntimas amigas. Entonces, pues ella vino a visitarme y todo, hermanas. Sí, vive lejos, muy, muy lejos, como a una cuadrita. Ajá, llegó de España apenas. Briana, con cuidado. ¿Cuándo llegaste a España? Platícales cómo te fue en España. Pati, cajija de la fregada, uno va parando el tiento, te da su escudo. Y tienes valor, Briana, de veras. No es cierto. Oiga, ¿cómo que es eso? Se dice, vengo de España, ¿cómo que no es cierto? Enseñales ese cuerpo caraqueño, que te vean que estás bien acinturada. No quiere salir, hermanas, esta. Está más india que la de mi pueblo, hermanas, fíjense ustedes. Desde Huetuca, Estado de México, saludos, hermana Hilda Córdoba. Salud, Mapi Estrada, hola. La cita dueña. Hermana, mi papá se fue a misa hoy. Hoy fue a misa mi papá. Mira, ven, ven, amiga. Mira, ella me trajo ese cuaderno. Entrégame el cuaderno porque me trajiste. Como si me lo hubieras traído aquí, Sonsa. Te lo regalo, dime. Bueno, para que vea que me está regalando cosas, Sonsa. Dime. Bueno, ya sé que quieres ser famoso. Sí, pues, dime. Te lo regalo, director. Te lo regalo. Te lo traje de España. Te lo traje de España. Y esta misera me trajo de España, esta hija de la chica y viene de España. Saluda. Gracias, hermana, gracias. Está muy lindo el detalle que me trajiste de España. ¿Verdad? Parece que les... Vamos ahorita vamos a hacer las tortillas. Tráete, a ver, un plato grande, a la cazuela esa para ir echando las tortillas. Oh, aquí la echamos. En este, en ese rojo. Dámelo, vean. En el rojo, dámelo. ¿Sí? ¿Qué? Para hacer las tortillas, vamos así. Sí. Vamos a hacer chilaquiles con hipazote, hermanas. Con hipazote. Ay, híjale. Con hipazote, hermanas, aquí con mi amiga que vino desde España a visitarme. Diles, ¿cuándo llegaste? Platícales, Diana. Ay, no, no seas así, hija. Tienes que ser una niña muy, muy, muy platicona, muy así. Sí, hola, hasta que hoy, ¿cómo sigue? A ver. Mi papá está mejor, ya fue al baño, hijas. Ya, no se preocupen, ya fue a cagar. Sí, ya estuvo bien, mi papá, gracias a Dios, ya está mejor. Mira, saluda, Briana, saluda. No te estás metiendo el dedo al... Pesa la las manos, hija de la chingada. No te estás metiendo la mano, tú te viendo que estás ahí sacando la fruta. Cállate. Ay, Briana, de veras. Te estás sacando la fruta y me va a ayudar a cocinar. Mira, vete la otra mano, estoy viendo que te sacaste la fruta. Está apurada así, hermana. Me va a ayudar a cocinar. Ay, hermanas, esta niña. Pues les quise compartir mi receta que voy a hacer de ¿cómo vamos a hacer? Chilaquiles, hermanas. 100% mexicanos, hechos por manos vírgenes. Con mi amiga íntima. Ven, Diana, para que todos te conozcan. Con mi amiga íntima y la mejor de mis amigas. Dile cómo te llamas. Briana Getsemaní Perpetua Socorro. Diles cómo te llamas, Onza. Ya, pues tú ya le dijiste. Lo que parece. Bueno, mira, aguantas tu hija. Ay, no tiene valor de veras. Ándale, transmítele. Mira. No saluda a todo el mundo y platícales qué vamos a hacer. Dile qué vamos a hacer de almorzar. Platícale. Chilaquiles. ¡Qué ciencia! ¡Chilaquiles! Le dice, vamos a preparar chilaquiles con su epazote. ¿Les? Así se le habla a las personas. Se les platica. Sí, pues, ¿eh? ¿Qué vas a ayudar a hacer? Vamos a hacer las cestas y ahorita vas a ir a moler el chile. ¿Sabes moler el chile? No vas a lo sabes chingar. Ay, no. Allá lavamos los jitomatitos, ya los asamos. Asaditos, hermano, me gustan asados, a mí no me gustan hervidos, como que se le pierde el sabor a los chiles cuando son asaditos. Hervidos, digo. Yo por eso los hago asados. ¡Ay, ya me chingado los ajos! Ajá. Mi papá, no, tiene valor mi padre, de verdad, hermana. Ay, este hombre, tiene valor, tiene este. Ya no quiero. Ya me acordé, hermanas.
¿Quién sigue a las 10? No, tú. ¿Quién sigue a las 10? Para la regala. No. Ay, no, te vas atrevida. Sí, ahí, es que tienen que, si te van a mandar algo, pero tú habla con ellos, platica con ellos. ¿Sí? Cuando me manden cosas a mí, ya, ahí lo dicen. Mándenle una cosita para mi amiga Briana. Mándenle unos guaraches porque está muy jodida mi amiga. Ahí estaba, y ahí está. Me aparecen, le dejo los ajos, hermano, de veras. Por fin, sí, Claudia Castillo, comparta, amiga. Vayan compartiendo y distribuyendo endo. Aquí con mi amiga Briana, aquí. Platica con ellos, por favor, Briana. Porque platica con ellos, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo? Mira, ¿dónde está la estufa? Aquí está la mesita. ¿Sí le viste la mesita? Carísima, por cierto, esa mesita de fierro, ¿la viste? Carísima, por cierto. Ahí hay una sal, un traste así carísimo también. ¿De sal? Tráeme ese de sal. Corre, hija, corre. Cuando te cases, tú vas a hacer la avanzadura. Ya, no voy a tener novio. Ay, no voy a tener novio, no vas a andar como chivo pedo. Con el novio, beso y beso. Ay, la frega. Ay, hermanas. Pues me vino a visitar Briana, hermanas. Me vino a visitar mi íntima amiga. Ya ven, pues es que ella sí vino a visitarme hoy. Ay, hermanas. Atané Altamirano. Pela, mija de la ñonga. Janet ML, ya, hermana, ya. Ay, ay, hermana, de esta niña, de veras. A ver. Mejor que se sienten, no te vemos. Ay, ay, hermanas, es que ella está iniciando en la vida, de una íntima, ¿cómo le dicen a esa madre, hermanas? Ay, de una celebridad. Es que ella quiere ser famosa. Y la voy a hacer famosa. Le dije, amiga, yo te voy a hacer famosa. Pero habla, pero es bien penosa, hermanas. Ahorita me va a ayudar a hacer a cocinar. Sí, me va a ayudar a cocinar mi amiga. ¿Mira tu traste carísimo? Es mi perra, Briana. Ay, hermanas. El traste carísimo. Así es. Vamos, ¿qué vamos a decirle que vamos a cocinar? Por eso, platicarles que vamos a cocinar. Diles. Vamos a preparar chilaquiles. ¿Con qué? Con un pasote, dile, su cebolla. Con el pasote y cebolla. Y su quesito y su crema, dile. Los chilaquiles, dile. Dile. Los chilaquiles se preparan. Dile. Los chilaquiles se preparan. Con las manos. Con las manos. Pendeja también tú, de verdad. Ay, Dios mío santo. Corre, vas a ir a moler el chile. ¿Vas? ¿Puedes o no puedes? Sí. Tienes que aprender a cocinar bien. Tienes que ser una niña muy cocinadora porque cuando te cases con tu novio. ¿Qué? Cuando te cases con tu novio, le vas a preparar la comida. Que no la voy a tener. Uy, ya te estás pasando esto nomás. Ella le echa dos quejos. No, ¡ay, ay! La dejé esa bolita. Suficiente agua. Suficiente. Vamos a pasar más tortillas, por favor, en un platito. Vamos a dorar las tortillas. ¿En el platito? Dale aceite, corre, man, el aceite. Corre, corazón, de ver mi papá y el sandí y guayaba. ¿Cómo? Entonces, así andamos, hermanas, hoy. El papá anda para él. Ay, hermanas, pues sí. Vamos a hacer los chilaquiles. Ay, el hipazote, hermanas. Vámonos a la huerta, hermanas. Pero todas a compartir, por favor. Vámonos a mi huerta, hermanas. A comprar, a cortar. Vente, querida. Ponla esa ahí que se calienta el aceite. Vente, vamos a cortar el hipazote. Para que todo el mundo nos vea cómo somos guapas las dos. Mira, la chancla de la cenicienta, hermana. La chancla de la cenicienta. Vamos a cortar y ¿quieres papalos, hija? No. ¿No quieres? ¿No te gustan los papalos? Sí. A mí también me gustan. A ver, vamos a cortar el pasote más aquí en nuestra huerta. Carísima, por cierto. Platícales. Dile, el pasote se corta de esta manera. A ver, diles. Pero diles, el pasote se corta de esta manera. A ver, diles. El pasote se corta de esta manera. ¿Y cómo se corta? Con las manos, onza, con las manos. ¡Ay, está aquí! Vamos a cortar el hipazote para que se le meta ya. Y ahorita lo llevas y lo vas a lavar, ¿eh? Porque, ¿con sal o con pura agua? No, con facito también, no. No, así con purita agua, porque está aquí. Aquí no hay COVID. Vean, aquí está mi hipazote, hermanas. Carísimo mi hipazote. Es fino mi hipazote. Aquí está, diré. Este hipazote, dile, es griego.
Este pasote es griego. Exactamente. Vino de las Islas Caimán. Vino de las Islas Caimán. La verdad. Dile, ¿y mi peinado? ¿Y mi peinado? ¿Mechudo? Mechudo. Vino de Nueva York. Vámonos. Además, ya nos vamos, hermanas. Ya nos vamos para seguir cocinando. Ya ven que aquí, miren, los pápalos. Esos son pápalos, hermanas. Ahorita voy a venir a cortar. ¿No quieres pápalos? Ahorita venimos, ¿no? A cortar pápalos, que son los esos, y cortamos pápalos para que comamos como papalitos, hermanas. Porque están ricos. ¿Te gustan los pápalos? Dile, me gustan los pápalos. Me gustan los pápalos. Y me gustan mucho los pápalos. Dile, cuando tenga novio. Cuando tenga novio. Le voy a dar pápalos. Le voy a dar pápalos. Pero mi novio. No va a ser mexicano, dile. No va a ser mexicano. ¿De dónde lo quieres, Amina? Platica de dónde quieras. Mejor es aquí un muchacho te ve y va a decir, qué muchacha tan bonita que está ahí transmitiendo. Acenturada, guapa. Vámonos. Ay, esta niña de veras, hermano. No, mami, ya no sirve. Es este garponcito. Mi papá lo vino a tirar. Todo tira, nada más falta que me tire a mí nada más. Porque todo tira este hombre. Ay, hermanas, todo tira, hermanas. No me tira a mí porque te atiro. Le hago de almorzar, si no, también a mí me tiraba. ¿El agua con pan o con pura agua? Con pura agua, mami, con pura agua, por favor. Ya ven, mi ayudante, hermanas, mi ayudante. Ya ven, ella es mi ayudante, hermanas. Mi ayudante. ¿Este caso? Sí, mami, sí. Pues aquí estamos. ¡Ay! ¡Ay! Me sacó y estaba en vivo yo. Ah, aquí está. Ya. Aquí está, hermanas. Ya aquí estoy. A ver. Lourdes Salgado. Hola. Ángela Espinosa. Oli. Hola. ¿Cómo están? Pues miren, ya estamos aquí cocinando. Ya vamos a empezar a echar la tortilla. Yo te ayudo. Sí, mami. Vamos a echar los palitos. Los palitos, porque ya se estaba apagando esta cosa. Hermanas. Vamos a echarle más fuego, porque de verdad, esto de que esté así. Ya aquí está el lavadito. ¡Ay, qué pira! ¡Me humillaste! No, la vas tú. No, tu madre. Pásame la de esta tortilla. Vamos echando la tortilla para que... Te la paso mejor en un traste. Ándale, pues. Vamos a agarrar esta tortilla y esta para voltear la tortilla. Espera. Ándale. Aquí está la tortilla. Ya la partí la tortilla. Mi amiga me ayudó a partirla. Platícales cómo partiste la tortilla. Platícales cómo fue tu primera experiencia siendo cocinera. Porque se la pasa echada la hija de la fregada. Pero primero la ayudé a hacer picadas. Ah, me ayudaste a hacer picadas, ya me acuerdo, hermana, sí, cierto. Pero cuéntales, ¿cómo hiciste las picadas? ¿Cómo, con qué las hiciste? Cuéntales, hermana. Con las manos. ¿Con qué las hizo, hermana? Ni modo que las haga con el fundillo. ¡Ah, más perra esta, hermanas! Con las manos. Se hacen con masa, mami. Diles. Las esas se hacen con masa. Con una masa, dile, caraqueña, bien preparada, dile. Y con masa se hace. Ya me quité las chanclas, hermana, porque ando en el lodo y aquí no quiero lodar porque luego anda bien feo el lodazal, hermanas. Ay, Dios, a ver. A ver, 5,708. A ver, chicas, a compartir. ¿No están compartiendo o qué pasó? Todas a compartir, por favor. No me dejen sola, que es domingo. Y no quiero... Y a veces... Y ustedes... Dicen que no, que les transmito los domingos. Y miren, no me comparten, hijas de la ñongui. Así que todas a compartir. No sean gachas, hermanas. No sean gachas. Todas compartiendo. Todas compartiendo. Endo. Eso es. Gracias, hermana. Gracias. Qué linda. Tú eres muy bella, hermana. Qué linda. Eres un ayudante excepcional. Sí, más tortillas. Con cuidado, hermana. Con cuidado. Todo mundo, por favor, a compartir, a distribuir. ¡Hoy! ¿Te lo dejó? ¿Te lo dejó? ¿Y sin?
publicando. Ya lo he publicado. Ok, ya mis gracias a todos. Aquí las estoy viendo. Marlene Ceballos, hola, hermanas. Delmi Rodríguez, hola, querida. Esperanza. Espera a ver a tu papá. Mi papá ahorita llega. Mi papá ahorita llega. Fue a la misa. Él llega ahorita, no te preocupes. Él llega ahorita, hermana. No te preocupes. Él fue a misa. ¿Sí? Él fue a misa. Él no falta los domingos a misa. Yo les quise transmitir un rato porque... porque este, ahorita más mientras hago mis chilaquiles, pero ya mero, cortamos, dile, ya mero nos vamos a ir porque tenemos cosas que hacer. Diles, Diana, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comer. Dile, ¿vamos a ir al río? Sí. Con este solazo, dile, ¿qué está haciendo? Platícales, ¿a qué río vamos a ir, dile? Al río chiquito. Eso, diles. Y déjate, el short, hasta el río chiquita. Hable bien. Ay, no, de veras, amiga. No, es que no pues, te digo. Con ella hice el TikTok la vez pasada, hermanas. Con ella hice un TikTok, ¿verdad? Cuéntales que ya somos famosas en TikTok. Dile que. Cuéntales cuánto. Que sigan la cuenta de TikTok. Cuéntales, dile. Síganos en TikTok. Síganos en TikTok. ¿Tú cómo estás en TikTok, hermana? No sé. ¿No tienes TikTok? ¿Eh? No. Descargué juegos y tuve que borrar todo y se me quitó la cuenta. Ah, pero todo por descargar juegos. Ah, pues mi mamá no me deja agarrar su teléfono. Pero fíjate, si no hubiera descargado juegos en mi teléfono, pues no me tuviera la cuenta de TikTok. Eso, hippie, ¿qué te viste? Entonces, estamos haciendo las chilaquiles para a lo grande, diles, hermana, diles. Sí, ya molimos el chile, ya está molido el chile. ¿Ya sabes, señor? Sí, el chile ya está molido. Vamos moviendo estas cosas acá. Aquí está el chile. Así es, dile, es chile peruano. Lo molió mi mamá, pero es bien penosa. Uy. ¿Cómo va? Que lo molió mi mamá, pero está bien penosa. ¿Por qué es penosa? Porque no quiere ver. No, pues, no quiere salir, pues, pero es que pues, ella no es penosa. Es que ella no quiere salir porque dice que no quiere ser famosa como tú. Pero tú, en vez de que no estás haciendo que dan vergüenza, no hablas, no platicas. Pasa de este lado para que no tapes el celular. Pasa de este lado, aquí a mi lado. Más tortillas, tenme más tortillas. Entonces, hermanas, aquí andamos, miren. Esta mañana quise compartirles un rato. Hola, hola. Quise compartirles un rato nada más, porque ¿qué creen? Que ahorita me voy a, rapidito, me voy a ir porque tengo que lavarme la pepita. Hoy tengo que salir fuera, hermanas. Hoy tengo que ir así, a ver si no, así a lo grande, a ver si la uso hoy, porque me tengo que lavar la papaya, ¿sí? Me tengo que lavar la papayita porque la tengo estrecha, obviamente, la tengo que lavar muy bien. ¿De qué te ríes, hija de la chingada? Te digo que todo te da risa. ¡Ay, no! Vean, pues. ¡Ay, no! Me está acabando. ¡Ay, no! Ella sabe que soy virgen. Tu papá que cante. Ahorita se llevó el micrófono él, para tapar la misa. Mira, te echaste un pedo. ¿Sí? Hasta acá huele. Es el gas. ¿Ahora cuál gas? El gas. Mira, te echaste un pedo. Virgen, ¿de dónde, Briana? Es cierto, tú. ¡Ay, no! Ah, no es, no huele a pedo. Sí, es una comida chiquita. Pues aquí andamos, hermanas, miren. Él fue a misa y ahorita un rato lo voy a distribuir. Ya en un rato, más un rato los quise compartir hoy, domingo. Que casi no transmito los domingos, hermana. Ya ven que casi no transmito los domingos. Y pues hice la prueba para ver cómo antes se conectaban, pero estoy viendo que son poquitas. No me están ayudando a compartir, hermanas. ¿Eh? Dile que comparta, dile. Por favor, ayúdanos compartiendo, dile, Samitz. Dile, Diana. Dile, ¿nos pueden apoyar compartiendo, por favor? Dile, Diana. ¿Eh? Así, dile, ¿nos pueden apoyar compartiendo? Tú puedes hacerlo, Diana, no es difícil. Dile eso nada más. ¿Qué? ¿Nos pueden apoyar compartiendo, por favor? Dile esta publicación. ¿Nos pueden ayudar a compartir? Por favor, diles. ¿Nos pueden ayudar a compartir, por favor? Dile, nosotros somos españolas. ¿Ya te escucharon? ¡Ay, qué pendeja! No me di cuenta. Oye, partiste las tortillas. Los fue como un kilo y medio, ¿no? Haz para acá, no te las cabezotas, no, también. Sonza. ¡Ay, no! Está tapando con la cabezota ahí.
La cámara. Ay, no está niña, de veras. Pues estamos cocinando, hermana. Tú nomás estás viéndome y no me ayudas a cocinar. Ah, pues no me dices qué hago. Ponte a barrer la casa, tengo a todos los trastes que lavar. Ay, ¿yo por qué? ¿No me quieres ayudar? Pues yo vine a no ayudarte a cocinar. Cuando me dice. ¿Ya es todo? Ya. Gracias. Desde Chile, Conita Villanueva, gracias. No, Brea, tú viniste a ayudarme, ¿no viniste a ayudarme? Entonces, por favor, ya tengo harto traste, tengo hartas cosas que la pena, ya están sortidas, ¿sabes? Ese ya no panos. Tengo harto traste, tengo harta. Ay, ponte a barrer. No, yo no ayudarte a comer. Ponte para acá, no les de la espalda a ellos. Aquí así, viene para allá. Te vas a quemar. Aquí no puedo, déjate porque te vas a quemar el aceite. Ajá, entonces vienes a ayudarme. Tengo hartas cosas que hacer ahí. Mira, ahí está la escoba, ponte a barrer el patio, que está grandísimo. Eso te va a hacer bien, va a hacer ejercicio. Eso te hace perfecto. Y luego esta mañana, ¿no? Mira, ¿no viniste a ayudarme, pues? Sí, pero a cocinar. Para que vean que eres una niña muy hacendosa, que te vean barriendo así. Mira, lava los trastes, que tengo el traserío que tengo allá en el lavadero. Mira, ahí tengo mis tangas, lávamelas. ¿Eh? Así es que una niña tiene que ser hacendosa. Para que te vean cómo. Mira, ya vean cosas. A ver, no de la espalda. ¿Te ve la espalda? No, que ya no le doy la espalda. No puedes, creo que esté aquí al lado. No, que te atraviesas. Ahorita ya vas a las enchiladitas, Elena, ¿eh? ¿Qué pasó, hermosa? Cuéntame tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te lastimó tan horriblemente? Cuéntame, somos amigas. ¿Eh? Ajá, entonces, Elena. Ahí está la escoba. Ahí está la escoba. Y bárreme toda aquí. Está bien sucio. Llegó mi papá. ¡Papa! ¡Papa! Papayito, hito. Ya llegó mi papá. Buenos días, don Chelo. Gente, papá. Ya ahorita ¿Qué almorzaron? No, papá, apenas estamos haciendo las papá. Deja mis hijos. No, luego llegas a pelear con mis hijos, papá. ¿Qué te hacen mis criaturas? Yo dije que esta mujer todo se me pega, ¿verdad? Fíjate que su abuelita aquí me pegó de ti. Mira, su abuelita fue su novia. ¿Ya te dijo? ¿La quería abrochar, mi papá? No, no se le fue doña Fausta. La conocí. Papá, saluda, estás aquí en vivo. Ah, buenos días. Ya llegó mi tata. Yo digo a mi papá, hermanas, aquí está mi papá. Yo digo de la misa. Ah, ¿y ese corazón para qué? Para ti. Ah, bueno, ay, gracias, qué linda. Qué se murió ese señor. Sí, papá, se murió. Sí. Es un corazón que me hizo mi amiga. Nos queremos mucho. Mi papá, miren, ya llegó mi papá, ya llegó. Ya llegó de la misa. Ándale, ya la misa, fue a la misa, hermanas. Fue también pingüino, ¿no? ¿Quién? Fue también la señora. ¿Fue? Doña María. ¿Por qué tan buena? Le dicen pingüino, que dice, tiene. Ah, de veras, ¿no? Va a vivir. Todavía no llega, ahorita ya llegó, está haciendo la almuerza. Capaz que no sea, ¿verdad? Pero amita. Ay, Gabriela, ¿verdad? Es tremenda, ¿verdad? Ay, no se le va una. A ver, hermano, dame chance, por favor, que ya voy a cocinar para que estemos rápido, porque esto está muy lento. De veras. Papá, no hay aceite. Vete, que le voy a traer. Ah, qué amigo. Ahorita, que vaya mi íntima amiga en la moto. No, yo estaba mirando los programas. ¿Te doy a mí más? ¿Lo hace? No. ¿Voy? Así, que, mientras acaba de ir. Dámela, te voy.
No, que vaya, la moto va a ir, no va a ir caminando. ¿A dónde? A la City. ¿Pero dónde? Aquí con doña esta. Fuera con de la chaparrita, un calvado. Yo voy. Pacha. Ahorita vengo. Y no hay con la. No te vas a quedar. ¿Tú te vas a quedar a barrer a trapear? De tu taruga. Ajá. Platícales, papá. Platícales. Te doy a mí, espérame. No. Platica. Trajiste lo demás, trajiste la tortilla, trajiste el queso y trajiste la crema, no te preocupes. Sí, apúrate. Ay, hermanas, perdóname, ya las dejé solas aquí. Mi papá, apá, canta las mañanitas mientras y diles a todas las que compartan, y por qué vas a cantar las mañanitas, dile, papá. Todas las que están cumpliendo año. El día de hoy, domingo, diles. Dominguito chulo. Barra, tienes en el. Tienes tú en el culo. Canta. Les vamos a dedicar las mañanitas. Son mayo ronco ya pues, pero ni modo va. ¿Por qué ronco, papá? ¿Feliz? ¿Te agarró, Pedro? Les vamos a cantar. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores con ángeles y flores. Hoy te vengo a saludar por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas. Sigan compartiendo, chicos. Por todas las ciudades, por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. ¡Tiri! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! Triki. ¿Me echas un vaso de leche mejor? No. ¿Ya tomaste leche en la mañana, verdad? Sí. No, ya no. Me traje un pan. ¿Te traes un pan? Está. Ay, dame uno. Te voy a dar uno. Iba a traer más, pero los. Están caros. Miren, hermanas, mi papá me trajo es pan. Sigan compartiendo, chicas, sigan compartiendo. Mi papá me trajo un pedacito de pan, miren. Meto la refri para que no se haga feo. ¿El pan? Sí. A ver, toma el pan. Con arrocito. Riquísimo.
de qué limón. Bien rico más. Orgásmico este pan, hermanas. Es orgásmico. Riquísimo. Esta es la sopa. Riquísimo, hermanas. Muy rico. Esta fue su casa. No, aquí. Quiero ver la coca, Jenny's coca. No lo he metido. Hermana, qué rico, qué delicioso. Delicioso. Ya estoy hirviendo los estos chilaquiles, mire, ya los hice. ¿Para qué quieres? Ay, hermana. Ya está aceite. La neta, hubiera sido un aptísimo agua. Quedaste pobre. ¿Me regalas otro vasito de agua? Ay, no, de veras. Fui a la tienda y me compraron estos chocos. Y me voy a comprar mi... ¡Vamos, mi perra! ¿Qué? Fui a la tienda y me compraron estos chetos. ¿Yo soy tu pendeja? Ahorita no vas a comer después de almuerzo. Almorzando. Uno nada más, porque si no, no vas a comer. Tú tampoco no vas a comer. ¿Por qué estás comiendo? Ay, Don Chano ya está con su portabebés. Ya puedes ir, ya. Chicas, deliciosa. Dile, ya hicimos los chilaquiles, platícale, ya hicimos los chilaquiles, hermanas. Pues dile. Ya hicimos los chilaquiles. ¿Hermanas? Hermanas. ¿De la caridad perpetua? Dile, ya, ay, no, 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 le va a estar. Mucha, no voy a estar salado. No, tanto por eso que soy nueva yo. Bueno, está aquí, hija. Ay, no, Briana, de verdad, me pones el ridículo tú nomás. Ay, no, tienes valor, de veras. Así, hermano, espérame, porque para que le sientes un poquito arriba, porque queda abajo nomás todo y no, que llevan bien. ¿Dónde? No, él no se acuesta ahorita. Él anda ahorita. Él. Y ahorita que nosotros comamos, vamos a comer riquísimamente. Bien. Y corrija. Tu madre ya está muy en serio. Yo ya está. ¿Cómo la ven?
Es gorrona y todavía se pone el pedo, hermana. No voy a estar salado, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿El camión? No se te voy a olvidar, hermana. 42, ¿eh? 42. ¿A 42? ¡Jesús! El aceite, hermanas, ¿cómo subió de pe? Con el calzón de arriba, de abajo. ¡Ah! Ay, este hombre, hermana, de veras. Con doña Toña. Yo estaba despachando unos cosas. La señora me despachó. Ah, ¿sí? Uh-huh. A la 40, aquí la señora, 48. No, digo. 38. Y está la coca fría. Hoy, ¿cómo tal? ¿Tú quieres perra? Aquí está la coca fría. Hija de veras. Platícales cómo te fue en España. Aquella la. Miren, hermanas, ya están mis chilaquiles. Ya van a estar, mire, ya se están cociendo. Mis chilaquiles verdes. Están ricos. Riquísimos, riquísimos chilaquiles verdes. Miren, ahí está el hipazote. Ahí está el hipazote, hermanas. A ti sale a estar con Malvina, con cuidado, no te vayas a quemar, sé discretamente y así, sóbale así. Córrele, hija, ahí. A ti sale poquito, Briana, debes aprender. Miren, mi amiga. Sí, échale un pedo. Sacarte las granas, ¿eh? No, papá. No, porque tiene harta. Sí, tiene clavos. Sóplale con fuerza y vigor. Para que vean que todavía soplas. A ver, pues sóplale. Pero con cadereo, con cadereo, con cadereo. Con cadereo, sonzano. Ay, no, así. Con cadereo, así como si fuéramos mujeres nosotras, así. A ver, papá, tú sopla, enséñale cómo se debe soplar. Con cadereo, papi. Mejor echarle un pedo. Apá, a ver, apá, enséñale a soplarle, por favor. Ya, mami, ya, eso, ya con eso, mami. Para que vean que también eres mujer y que sabes soplar. A ver, mi papá, con cierto cadereo, papá, sople con cadereo. Madre. Sí. Mira, si la pucho aquí, ¿qué pasa? Pues será a Nueva York. Con cierto cadereo, hermana de mi papá. Apá, dile, mueve el fundillo, mueve el pedorro para que vean cómo mueves el fundillo. A ver, sóplale con esa cosa, papá. Que lo mueva aquí, cambo. Abrón. Además, mire, ya está viviendo mi chilaquiles, levanta un poquito. Ya me puse más leña. Espérame, estoy hablando de mi papá, hermana. Ahorita, espérate, que nos vean a nosotras. Mire, mi papá, hermanas, cómo la tiza el comal y luego, mire cómo anda de galán. Ahorita se fue a buscar a Quitambo porque le dio un piquete en el fundi. Miren. Miren cómo anda de galán mi papá. Miren, y con zapatos, miren nada más, con las botísimas. Miren nada más las botísimas, esas botísimas. Miren, mi papá, miren. Diles, papá, mándale un beso a todas las chicas. Mándales un beso, para la trompa. Uh-huh. Así. Mira, para ese culo de marrano. Ay, no. Ya está cociendo, tú, ya está cociendo. Ya está nada más que lleva. No me lo dejan. Sí, bueno, ahorita lo volteamos ya. Ahorita lo volteamos. Ahí viene Graviel. Él es mi papá, hermanas. Él fue nacido en España. Lo violó un burro. Mírenlo a él, hermanas. A él. Él es un señor que... Miren, hermanas. Ella es mi amiga Briana. Saluda, Briana. Que te vean todos porque quieres ser famosa. Por favor, aprende a ser carismática y guapa y bella. Por favor. A ver. Dile, yo soy Briana, que se llama Perpetua. A ver, dilo, tu nombre. ¿Ya no pasaste, hijo? ¿Ya almorzaste? Eres perro. Ajá, a ver. ¿Qué almorzaste? ¿Picadas? ¿Tú también almorzaste picadas? No. ¡Ah! Mira, mi papá. Es que mi papá se agarró el tubo porque él, como la canción, como dice, me dejaste abrazado de un poste, ¿no? Esperándote y nunca llegaste. Ahí está mi papá, hermanas, véanlo ustedes. Y mi íntima amiga Briana. Ven, Briana. Ya quiero que le digas bien tu nombre a toda la gente, cómo te llamas. Sí, pero debes ser carismática y guapa ya eres. Allá te van a ver, ¿sí? Tus tías, allá. Sí. Ajá. Tus tías. Saluda a tu abuelita, te está viendo tu abuelita. No. Ramona.
Te está viendo, va a decir, mira qué guapa. Y, ay, aquí dice, dice Ramona, qué guapa está mi hija, dice. Ya pasó. Ay, Ángela, también Ángela Villazana nos ve allá. Mándele saludos a Ángela Villazana. Es tu tía, ¿verdad? Te parece harto. ¿No es tu tía, hermana? Hermana, ¿no es tu tía? Y te parece harto, hermana. A ver. A ver la cara, no, alza la cara para que veamos bien. Y si te pareces artísimo. Qué es que ella es guapa, tú también eres guapa, obviamente. Por eso digo que te pareces harto a ella. ¿Sí? Es preciosa, se llama, como, Adrianita, no, no te llamas Adrianita, dile cómo te llamas. Di tu nombre, pues, dile, yo me llamo Getsemaní Perpetua, ale a la Chimoltrufia. Dices que diga mi nombre bien, ¿no? Ándale, pues. Era para la cuache. Empieza. A ver, no, no, no. Vi, no, no, no. Vi tu nombre, ¿cómo te llamas? Que no te dé pena. ¿No quieres ser famosa? Entonces dile después. Como una muchacha dice, le voy a mandar una blusa a esa niña porque veo que no tiene ropa. Cállate, que sí tengo nueva. La ven, es que te vi. A ver, diles, pues, diles. Diles, diles. ¿Cómo te llamas? Diles. Briana. ¿Briana qué? Briana Dailen Reyes Rendón. ¿Qué dijo, pa? Briana. Briana. Rendón, dice. Hable bien con seguridad. Que vean que usted es un artista de cine y televisión porno. Briana Dailen Reyes Rendón. Por nosotros, por ellos y ruega por todos, diles. No, hermanas, mi amiguísima. Es mi amiguísima. Por nosotros, diles. Por nosotros y por ustedes y por todos vamos a pedir hoy para que todos tengan un día muy bonito. Así diré. No. ¡Ay, Briana, de veras! ¡Ay, no, esa Briana, de veras! Muy penosa, hermanas. Muy penosa esta niña, de veras. No, y quiere ser famosa, hermanas. Te quiere ser famosa y no quiere. ¡Ay, hasta los chilaquiles! Ahora sí va. Ya está, ¿no? Ya. Ya. A ver, esta mujer ya se lo tengo. Tiene ropa. Pero... Tiene más agüita porque está bien secos. Uy, ya te la tomaste. Poquita. A ver, yo la voy a traer. Yo. Papá, ay, ya está los chilaquiles. Ya, ya, sí, deja que dejamos ya este. Francesca. Ay. Ahí está. Ay, ay. ¿Qué, mami? Ay, qué bonito. Ya, vamos a servirnos. Trata los platos, aquí son los platos, papá. ¿Me puedes decir? No, no lo hizo picoso para que tú puedas comer. También unas de las tortillas para que puedas comer. Porque tú no puedes comer nada picoso. ¿Sí? Pero gracias a Dios no te arde el estómago. Nomás no, ya se te quita la inflamación, ¿verdad? Te estás componiendo. No, no me arde el estómago. No, no te duele el estómago. No te arde. Ni te duele. Uh-huh. Nomás te sientes abotigado. Te sentías. Pues ya ahorita se te quita un poquito, ¿verdad? Sí. Poco, pero. Ya estás mejor. Sí. Todo el mundo ya está mejor, mi padre, hermanas. Mi padre está mejor. No de la espalda a la gente, Briana. Todos están viendo que eres guapa y bella y tú dando la espalda. Tienes valor. Saluda a todo el mundo. Dile hi. Briana, andas muy penosa, ¿eh? Pero cuando andas allí, en el ese, hasta te vuela la boca. Préstame a tu papá, maná. No. Tantito. No. Mándale. Mándale. Préstame, hermana. Somos amigas, entre amigas debemos apoyarnos. Apóyame, préstame a tu papá. Es por tu bien. Mira, dile, te voy a conseguir un burro. Córrele. No, ella no dice eso, papi. Ella es muy educada. Leanita, ¿verdad? No. Mira, préstame a tu papá, maná. Ándale. Es por tu bien. Le, te voy a conseguir aquí, tamo. A ver. Dile. Sí. Y también. O al mocudo, dile. Hola, Briana. Todos están saludando. Irma Rizzo, dile hola. Todos están saludando. Briana. Préstame a tu papá dos días, nomás tres días. No. Briana, no estés envidiosa, pues. Somos amigas. Entre amigas debemos apoyarnos. Préstamelo. Y yo te voy a conseguir aquí al mocudo. Nicho. Sí, al nicho. Ándale, tú, Franchelle, deja el teléfono. Ya, ándale a almorzar, ándale. Ya te hubieras picado la cebolla, pero estás saliendo la boca. Ya. Ya voy a cortar ella. Sí.
Pero pícala bonito, ¿eh? No, no sean así, porque luego las pican con las patas. ¿Qué es eso? Es para los perritos. Es para los niños. Luego se van con tortillas. ¿Hay tortillas frías, papá, las que compraste en la mañana? Allá están. ¿No quieres echarle que le dijo? Bueno, ya, con eso. Sí. Briana. Hola, hola, las quiero a todos, amigas, gracias. Hermosa Briana, es guapa, pero es muy envidiosa. No me quiere prestar a su papá. Uh-huh. Hola, Mayra. Mayra Moreno. Mejor te presto chirico, el que siente los pelitos. Es envidiosa la Briana, no me quiere prestar a su papá. No me quiere prestar a su papá, hermanas. Ella es envidiosa, la Briana. Platícales, por favor. De verdad. Préstame a tu papá, maná. ¿Qué? Hola, Carolina. Briana, llévate a agarrar platos. Sí, aquí están los platos, amigos. Aquí están los platos, ahorita ya. La verdad, hermanas, es envidiosa y somos amigas. ¿Por qué eres así de mala conmigo, hermana? Yo voy a ser amiga con así, compatible. Es tu papá. Pero préstamela a mí, si no quiera. ¿Por qué, Briana? Si ella y yo nos amamos. Dame un burro, dile. Dile. Briana, ¿por qué eres envidiosa? Ay, mira, me conoce. Ahorita me enseñaron. No, ya le voy a enseñar. No, miren lo que escribió, manas. Vean lo que escribió. ¿Cómo dice? Ahí sí, para eso está atenta, miren. ¿Cómo dice, hermanas? ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice? Me ofendes. Y me conoce. Hermana, ya estoy a punto de cortar el video hoy. Ya está la los chilaquiles. Y vamos a sacarlos porque vamos a almorzar ya. Ya te veo, vamos a venir. Papá, eso es cosa de ellos. Mi papá, de veras. Ya no se viene. ¡Ay! Hermanas, despídete, Briana. Despídete, diles que tengan bonito día. A todas, mami, corre. Con negocios en el campo. Y que Dios las bendiga a todas. Diles. Sí, papá. ¡Ah, eso! ¡Ay, qué linda! ¡Qué tierna! Cabrona. Despídete, Rogaciano. Ano. Ya vamos a almorzar, hermanas. Las dejo ahorita porque tengo que tenderlas, pues tampoco voy a dejarlas así, ¿sí? Ya ven que pues no es que hay que ser groseras, hermano, no tanto. Y la Francesca, hija, amore. Ella es mi hija, hermanas. La más pequeña. Ella es mi hija, hermanas. Bueno, hermanas. Ya sírvete este. Ya. Ay, Briana, ¿qué? Ay, Briana. ¿Qué? Ay, corazones, escribió mi íntima amiga. Para ellos. Ay, qué linda ella. Para ustedes, dice. Les hizo corazones, mi íntima amiga. Préstame a tu papá, maná. Briana, es por tu bien, Briana. Ay, Briana, ¿por qué eres así, pues? Pero me deja mochila ahorita. ¿Cuál? La mochila que me deja. Ah, pero préstamelo una semana, que se venga a vivir conmigo. No. 7 días. Bueno, así sí, pues, ¿eh? Pero no quiero que lo vengas a celar, ¿eh? Que estés aquí quitándomelo. Uh-huh. Me lo vas a dejar aquí, ¿eh? Uh-huh. Ni lo vengas a buscar. Uh-huh. Pues aquí se va a quedar conmigo, va a dormir conmigo aquí todo, ¿eh? Uh-huh. Ándale, pues. Ya trato hecho, mana. Trato de la mochila. Mm. ¡Ahorita! Ahorita pasa que van a almorzar, te doy la mochila. Ay, hermanas, ya me fue bien. Ay, me va a prestar a su papá, ¿verdad, mana? Sí. Ay, hermanas. Luego es tóxica la mujer, van a ver siempre. Ahorita voy por él, que se venga a almorzar y de partida de hoy es que se venga. ¿O cuándo me lo prestas? ¿Mañana o pasado? Mañana. ¿Hoy no? ¿Por qué hoy no? Porque voy a escribir al río. Me tengo que ir, me voy a bañar en así, en baby doll y todo. Yo voy con para tú. Presumirle a Juan mi baby doll que me compré. Yo voy con ay, hermanas. Entonces, despídete, dile. Nos vamos, chao. Cuídense mucho y los
los quiero mucho. Ay, mi amor, qué linda. Ay, eso está, es tremenda. Dice que no va a tener novio, hermana, ellas. Ella dice que no va a tener novio, ¿verdad, hermana? No. ¿Por qué, hermana? Porque no. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? ¿Algún niño te hizo sufrir mucho? No, porque los hombres son desgraciados. ¡Ah! Así o más, hermanas. ¡Ah! Ella los conoce, hermanas, fíjense. ¡Ah! Más perra que yo, hermanas. Vean pues, hermanas. Ay, no, no, Brianna, pero todos son así, todos son así. ¿Todos los hombres? Sí. ¿Y por qué? Porque luego cuando se casan, luego lo dejan por otro. ¿Así como tu papá lo va a dejar a tu mamá por una semana? ¿Así? Uh-huh. ¡Ay, mana! Entonces lo ves a tu papá que ya no, que no la deje, porque no, él no es desgraciado, mi hermana. Uh-huh. Pero otro sí. ¿Eh? Otro sí. Ah, eso sí, pues, hermana, sí es cierto. Sí. Mira, mi papá. ¡Papá! 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 Hermanas. Hermanas, las dejo. Las quiero mucho y las queremos ver. Las dos juntas. Un, dos, triunfar, ¿eh? Las queremos ver triunfar. Una, otra vez, las dos juntas. Las quiero mucho y las quiero ver fuerte, Brianna, fuerte. Las queremos ver triunfar. ¡Ay! Pero juntas. Juntitas y parejitas. Un, dos, tres. Las queremos ver. Triunfar. Triunfar, sonsa. Por eso. Triunfar. A ver. Las queremos mucho y las queremos ver. Triunfar. ¡Ay! Chicos, bueno, las quiero mucho. Bye bye. Dile adiós. Adiós y que Dios los bendiga. Ay, mi amor. Bye bye.